Buen día, yo daría vuelta a esa ecuación. En enero, cuando se quiso constituir la comisión de receso, la oposición no la quiso constituir. Entonces digo, suena fácil para la hinchada venir y decir cosas que después veamos los ausentes y los presentes en las comisiones y ustedes van todos los días al consejo y verán quién está y quién no está. Ya tuvimos esta experiencia de por ahí algunos decir, rasgarse la vestidura porque hay que trabajar más y al momento de estar no están. Sí, en los despachos están los ausentes y los presentes, pero además en el día a día. Digo, la verdad es que yo estoy tranquilo porque sé que cumplo con mi trabajo siempre, pero bueno, es un déjà vu, me recuerda a viejas épocas donde quien menos iba era quien más reclamaba que se achicasen los recesos, porque el receso, digo, para aclararle al vecino, no quiere decir que dejamos de trabajar. De hecho, yo en todo el receso de verano no falté un día. Y quien se tomó vacaciones dijo que se tomaba tantos días y volvía a trabajar. Ahora, entonces digo, por ahí me parece que son esas cosas que se dicen para la hinchada y la verdad que me parece que lo que habría que hacer es un poquito más serio. Lo de hoy, la verdad pido disculpas a los vecinos, la sesión de hoy la verdad que fue a mi gusto realmente vergonzosa, con alguien que dice todo el día hablar de un reglamento y no tiene ningún prurito en levantarse e irse cuando se le antoja sin que un presidente lo habilite o interrumpir a cada rato. Entonces digo, a lo mejor le sirve para la gente a la que ellos le transmiten su mensaje, sirve, porque igualmente cuando esa chicana permanente de que somos parte del gobierno nacional, digo, en este mismo lugar el representante del gobierno nacional que vino fue Scioli. O sea, Scioli, vicepresidente de su partido, candidato a presidente, gobernador 2 periodos por su partido. Entonces digo, me parece que esa chicana se tiene que terminar. Tenemos que levantar un puntito la vara del tratamiento legislativo. En la comisión, porque de hecho hay una comisión en la que se está tratando toda la reforma, hay un montón de cosas de modificar en el reglamento y bueno, será parte del tratamiento de la modificación. Bien. Volvemos a lo mismo, que salga a contar las cuadras que hay en obra, porque dice que hay una sola cuadra adoquinándose y todos sabemos los que vivimos en Esquel que hay más de una. Pero digo, bueno, es parte de lo mismo. La verdad que lo que vale es el trabajo que se hace día a día. Todo el vecino que vaya al consejo o que tenga algún problema sabe quién está y quién no está. La verdad que no son temas que para mí no tienen más discusión que lo que juzga el vecino. El vecino cuando va y pone su voto, bueno, en mi caso se ha reiterado el voto porque más allá de coincidir o no, saben que soy una persona de trabajo. A ver, yo creo que a nivel legislativo, obviamente con un consejo que yo siempre explico, cuando yo entré de concejal, sin saber, porque la realidad, todos nos imaginamos algo de afuera, pero otra cosa es estar adentro, había muchos concejales que ya venían de la gestión anterior, entonces fue mucho más fácil. Este año solo 2 veníamos de la gestión de gestiones anteriores y bueno, todo el resto se encontró con una experiencia nueva que desde afuera parece simple, pero bueno, está claro que no lo es tanto. Y bueno, eso yo creo que llevó a un trabajo, a un doble trabajo en tiempo, digamos, y en energía, pero me parece positivo desde el punto de vista de que se sacaron casi 100 ordenanzas en medio año. Y como si bien la crítica de la concejal es decir que son ley, bueno, a mí me parece que son ordenanzas que en mayor o menor medida benefician a alguien. Así que benefician a alguien o ponen al municipio en la posición en la que tiene que estar. Entonces digo, para mí son todas positivas. Obviamente que falta un trabajo superador. Tampoco podemos desconocer que detrás de un proyecto de los que suenan lindo, hace falta financiamiento, porque cada uno quiere hoy hacer un playón deportivo y eso significa plata. Entonces también obviamente se está trabajando en eso y en qué forma se financia eso, porque obviamente yo entiendo su rol de oposición y que probablemente nunca llegue a ser gobierno municipal, de decir no se hace esto, no se hace lo otro, no se hace aquello. Bueno, obviamente que yo puedo criticar al presidente desde el lado que nunca voy a ser presidente, entonces sería muy fácil esa posición.